Florencia. Biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023. Una comisión integrada por la Secretaría de Inclusión y Reconciliación Social, Gobierno y Vivienda del municipio de Florencia y otras instituciones visitaron el resguardo San Pablo de la comunidad en Vera Cativo, ubicada en la vereda del Pará del corregimiento de San Pedro, con el fin de avanzar en el plan de retorno de esa comunidad que fue desplazada desde el año 2016. Estamos en compañía junto con el Batallón de Desminado, la Personería de Florencia, la que es la Defensoría del Pueblo, la Unidad para las Víctimas, la Gobernación del Caquetá, la Secretaría de Inclusión y Reconciliación Social y la Alcaldía de Florencia junto con la Secretaría de Vivienda y la Secretaría de Gobierno, en el cual estamos comprometidos con un proceso de retorno a esta comunidad a su territorio. El secretario de Inclusión y Reconciliación Social de la Administración Florencia, Biodiversidad para Todos, Herman Eduardo Bernardo Arduaga, explicó que en esa área se hace una verificación sobre el avance del proceso de desminado. Como ustedes pueden ver, estamos en la escuela de la comunidad indígena y estamos alrededor de una zona en la cual se está en proceso de desminado. Se han encontrado 26 minas en esta zona que ha afectado la vida no solamente de la comunidad indígena, sino de la comunidad en general. Se ha venido desminando toda esta zona, pero aún hay riesgo en la que la comunidad pueda afectarse tanto sus vidas, sus integridades, como la de sus animales o personas cercanas. Con este acompañamiento, lo que busca el gobierno municipal es garantizar los derechos que tiene esta comunidad indígena. En esta medida, la Secretaría de Inclusión y Reconciliación Social, la Alcaldía de Florencia, a través de nuestro alcalde Luis Antonio Ruiz Iceri, ha venido articulando con el Batallón de Desminado, con la comunidad y diferentes organizaciones, junto con la Gobernación del Caquetá, para apoyar todo el desarrollo de las acciones encaminadas a proteger y garantizar los derechos de la comunidad indígena, no solamente para garantizarle un digno retorno, sino para garantizarles que no vuelvan a ocurrir estos hechos lamentables en esta comunidad. Teniendo en cuenta la voluntad de regreso de la comunidad en Vera Cativo a su territorio, se trabaja en un proyecto de vivienda. En el cual nosotros, con la Secretaría de Inclusión y la Secretaría de Vivienda, venimos articulando para poder implementar un proyecto de construcción de 28 viviendas que permita que esta comunidad pueda retornar a este sitio, pues un sitio en la vereda San Pablo, en el corregimiento de San Pedro, que es un poco alejado de la ciudad de Florencia, pero que es una zona muy hermosa, en el cual pues esperamos que a raíz del conflicto armado que sufrimos hace un tiempo atrás, pues la comunidad pueda retornar de forma digna al territorio. Por su parte, el gobernador del Cabildo en Vera Cativo, Guillermo Piedraíta Velázquez, dijo que es la primera vez que lo visita una comisión del gobierno municipal y que se siente, por eso, muy contento. Mejor dicho, cuando yo estaba trabajando desde gobernador acá en este resguardo, lo legalicé todo este resguardo, no se venía ni con la institución por acá en este momento como que están llegando ahora. Entonces, pues, para mí es muy bueno para que usted mismo se den cuenta cómo viven las comunidades o qué les falta a la comunidad, la vivienda y todo. Entonces, para mí estoy muy alegre y estoy contento porque están todas aquí las instituciones de Florencia, que es del mismo municipio de Florencia. Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023.